Sí, sirve, obvio, hay que poner me gusta, hay que suscribirse. Bueno, arranca el primer partido. Arrancó nomás. Arranca el torneo de tercer tiempo, damas y caballeros. Boca versus Barcelona, domina el balón. Boca se hace grande ahora en el estadio del Barcelona. Corta la pelota de Jong, te paso el Fernet, se viene Gundogan, encara Gundogan, corta de abajo Fabra, descarga ahora con Nico Figal, se viene Advíncula, Advíncula por banda derecha, pelota para Medina, no me toques, no ves que estoy relatando, pibe, gracias. Se viene Paul Fernández, linda bocha, la busca Cavani, Cavani va a tocar para atrás, ah no, Ter Stegen, 6 minutos, gol. Buena aproximación de Boca, la verdad que lo vemos a Boca moviendo la pelota en todo el campo de juego, Barcelona medio perdido, ¿no? Está perdido, pero se viene Rafinha por banda derecha, encara el número 11, va Rafinha, todo se equivoca Rafinha, ay Ritter, ¿para qué te traje? Me avisaba si no te traía, se viene Fabra, va el colombiano, descarga para adentro, la busca Rojo, pelota para Paul Fernández, lindo partido Walsh. Y la verdad que Boca se está armando bien de abajo, sale jugando a los toques, se viene por la banda, el Barcelona todavía no hace pie, no sabe a qué está jugando. Pelota para Fernández, qué bien estos relatos, Mariano, me emociono, se viene la contra, va Roberto Lewandowski, va el polaco, se equivoca, polaco cagón, te peleaste con Messi, la busca Medina, se viene Medina, qué relato, mamita, corta de abajo de John, pelota para Baldi, se viene Félix, 15 minutos, pelota de vuelta para Félix, encanta por banda izquierda, corta Advíncula, el mejor de toda la cancha, va Advíncula. ¡Epa! ¡Hay tiro libre! ¡Hay tiro libre! No, bueno, tranquilo, Juaco. Tranquilo, Juaco. Y se viene ahora el equipo de, después de Barcelona. ¡Uy, me trabé! Se viene Cancelo. Pelota de Cancelo. Lateraliza para Rafinha. Pelota para Gundo. ¡Uy, metió un caño! ¡Gundogan! ¡Romero! ¡Romero, notable histórico! ¡Qué heroico lo de Romero Wolf! No podemos creer, cuando veíamos que el Barcelona no se acercaba, no tenía peligro, empezó a raspar un poquito, a ganar el mediocampo y tuvo la primera aproximación del partido. Es que viste como son los goleadores, Wolf, en la que puede, que tiene, no te perdona. Pelota de Valde, la busca Feli, descarga con Lewandowski, va el número 9, va el polaco, va Roberto, pegale Roberto, va Roberto, ah bueno, esto boludeo, Roberto, Romero al córner. Tiro de esquina para el Barcelona, Wolf. Después de una lambada de Roberto Lewandowski en el área grande y de bailar y de marearse el mismo, tuvo una posibilidad que terminó en córner que no prosperó para nada. No prosperó tampoco el córner. Pelota para Romeo, la busca Rafinha. Se viene Rafinha por banda derecha, pisa el área y córner. Tiro de esquina para el Barcelona en 27 minutos de primer tiempo, Wolf. Empezó a hacer pie el Barcelona, se acerca segundo córner en la primera mitad del partido. Se viene, ¿eh? Se viene. ¡Uy, Fernández! Bueno. Directo al no top ten, querido. Va a venir el centro de Gundogan. Levantó la pelota. ¡Le queda Félix! ¡Romero! Romero el uno, el chiquito que se hace grande. Romero de Boca. 30 minutos del primer tiempo tenemos. Histórico evento en City TV. Histórico evento en tercer tiempo. Pelota para Cavani, va el uruguayo. La busca el colorito. La busca Barco, pelota para Merentiel, va la bestia, sale el arquero, muy bien Ter Stegen, es difícil hacer un gol a Ter Stegen, Wolf, ¿eh? Responde Boca con lo que tiene, con lo que puede, pero va al frente, ¿eh? Empezó dominando los primeros 10 minutos, Barcelona se acomodó en el campo de juego y Boca responde. Y se equivocó, pelota ahora, la busca Merentiel, muy bien de abajo, está muy enojado Joaco López, ¿eh? Nunca lo vi así, desconocido. El querido Juaco, pelota para Valde, encara por banda izquierda, 37 minutos, va a venir el centro, va Valde, levanta para Lewandowski, sale Fernández, pelota para Merentiel, queda el peligro porque la tiene Gundogan, pelota para Felipe, bueno, Félix, gol, gol, gol. Gol del Barcelona, gol de João Félix. ¡Qué golazo, Wolf! Lo vemos a Ritter súper cómodo después de no hacer pie en la primera mitad del primer tiempo, se acomoda en el marcador 1-0. Juaco López a mover las piezas para empatar el partido. Se lamenta todo Boca, se lamenta Juaco López, pero no negocia el estilo, la soberbia de Boca. Va Merentiel, se viene Merentiel, abre juego para Barco, se equivoca, la busca Rafinha. Se viene Lewandowski, descarga el número 9. Ahora abre juego para João Félix. Le queda Nico Figal. Fernández ahora. Se equivoca Fernández. Ay, Juaco. Ay, Juaquito. La busca Fabra. Pisa la mitad de la cancha Fabra. Agarró la lanza Fabra. Sigue Fabra. Va el colombiano. Le pica Barco. Pelota para Cavani. ¡Hacelo, Cavani! ¡Corner! En una corajeada de Fabra se manda al ataque y lo deja solo a Cavani frente al arquero. Corner para Boca. Tiro de esquina ahora, la busca Fernández, pisa el área, pelota para Medina, le pega Medina. Ter Stegen nomás.
Cuando el pitazo de Beligoy indica los primeros 45 minutos, ¡Wolf! Lo veo mejor parado el Barcelona, 1-0. La distancia es corta, se puede empatar, pero sabe a qué está jugando. Después de la mitad del primer tiempo se dio cuenta. Boca a por todo para no quedarse afuera de la Copa. 1-0 lo gana el Barcelona, 1-0 lo gana Ritter. Se lamenta Juaco López. Pelota para Cancelo, 46 minutos. Arrancó el segundo tiempo. Arrancó el primer segundo tiempo de este evento histórico en Cine Entertainment. Pelota de Cancelo, la busca Cancelo por banda derecha. Le pegan y sigue Cancelo. Va el turco, va Gundogan. Pelota para Rafinha, va a venir el centro. Rafinha. Soy Viñolo. Rafinha, soy Viñolo. Lewandowski, pero pegale, hijo de puta. Me quiero morir, lo de Lewandowski soberbio. Parece que está pisando un poquito el embrague, Ritter, ¿eh? Parece que lo está perdonando un poquito de más. Porque si viene Cavani, va el matador. Mano a mano con el arquero, va Cavani. 5-4-3-2-1. ¡No! ¡Cavani! Me quiero morir. Era el empate, Wolf. Bueno, Cavani siendo el Cavani de esta última parte de Boca, ¿no? Más pelotas afuera que adentro. Lamentablemente no se le puede dar, el empate no viene. El Barcelona va a buscar el 2-0. Pelota para Felipe por banda izquierda. Mete ahora Advíncula. Qué bien Advíncula, parece el verdadero. Se viene Merentiel, encara Merentiel y se viene la contra. Va Medina. Se equivoca Medina, le queda Cavani, va Cavani, le queda siempre el resto al matador. Bueno, a veces, ¿no? Che. Pelota de Romeo, ¿cómo lo ves, Wolf? Lo veo lento a Cavani, no sé si le tiró, si el preparador físico nos puede decir si hay algún problema, si se viene algún cambio. Ok, suévelo boca a boca, mientras va Rafinha, va Lewandowski, abre juego para Cancelo, mano a mano, Cancelo. Romero, ¿qué mal le diste? ¿Qué mal le diste, Ritter? Bueno, nos juntamos a merendar, Ritter trajo las masitas, por lo visto. Pero con los comentarios de Damián Mancilla. Estamos viendo un Barcelona que está cómodo con el 1-0, busca cuando puede, Boca más en la obligación de ir a buscar el partido, se está quedando afuera, vamos, 67 minutos del segundo tiempo. Por la histórica, Boca, por la histórica, el equipo de la Ribera, la busca Valde por banda izquierda, va a venir el centro, se viene Valde, encara Valde, va el zurdito, levanta y queda el rebote, va Gundogan, ¡gol! ¡Gol! Gundogan, Barcelona 2, Boca 0, Wolf. Barcelona sin mucho, yendo adelante, un Boca que defensivamente regala mucho, yendo a buscar el empate. Y el Barça se encuentra con el 2-0, resultado incómodo para Juaco López. 2-0, complicado, recordemos partidos de 4 minutos. ¿Tendrá tiempo? No lo sabemos. La busca Gundogan, mano a mano con el arquero, va Gundogan. ¡Gol! Y va el tercero, Juaco. ¡Gol! No. Y así fue como relatamos nuestro primer y único partido de un torneo. Ay, Dios, me quiero morir. Vamos, Boquita, vamos. Se viene Medina. Pelota para Cavani, va Cavani, va el uruguayo. Cavani, corner. Tiro de esquina. Pedimos disculpas. Lo clavé en el ángulo. Te pido perdón, Juaco. Va al centro de Fernández. Hace cortita con Medina. Pisa el área Medina. Va Medina. Ter Stegen. Complicado lo de Ritter. ¿Qué rival le estamos viendo acá en Ritter? Ritter no es el mejor rival o no ha mostrado su mejor versión hoy, pero hizo lo que había que hacer. 3 llegadas, 3 goles. Partido cómodo. Juaco se está volviendo loco. Está tratando de descontar. Le queda muy poco tiempo. El reloj avanza y Boca se está quedando fuera. ¿Sabés qué veo, Dami? Un Juaco López queriendo llevarse el premio sorpresa de la primera expulsión, me parece. Ahí me parece que te va a cortar en seco a vos cuando te levantes la chicha. No, pero sería un buen Boca. Barrafiña descarga. Ah, bueno, quiero hacer el pase atrás. Me quiero morir. Rafinha que empieza la carrera en mitad de cancha para desbordar y tirar el centro en el Bernabéu y la termina en el candado porque le pasó de cancha. La verdad complicado, pero Merentiel va con lo último de orgullo que le queda. No se rinde Boca, el 3-0 no le sacia. Va Lewandowski. Lewandowski descarga con Félix. Esto es un baile. Va Félix. Gol. 4-0 para el Barcelona, no lo grito, claro, te relato 15 partidos, Wolf. Por mucho menos se fue al mirón de Boca, ¿eh? Sí. Llueven los improperios, se va muy insultado el equipo de Boca, me parece.
igual Ritter se hizo bien el pelotudo y eligió el Barcelona y lo eligió a Juaco. Ritter no es ningún boludo. Vine por el premio, dijo. A mí Ritter me comentó en confidencia que se veía como candidato, que se veía llegando a semifinales y que el único que le podía ganar era el que saliera campeón del torneo. ¡Lo ha terminado! ¡Ha ganado Ritter! ¡Ha ganado el Barça! 4-0, perdió Juaco López. Es una pena. Los que siguen, vengan. Juaco, charlemos un ratito. Vení, Juaco. Vos me entendés, ¿no? Vos me entendés. No, momento durísimo. Momento sí. Durísimo. Sobre todo porque no tuvo ni un poco de respeto, Ritter. De respeto. Fue duro, ¿eh? El tipo ya sabía, ya estaba en el piso, me pateó, me meó, me escupió. Sí. Bueno, después de tu relato me pareció un poquito bastante una falta de respeto. Te pido mil disculpas. Me vengo desde Quilmes, hasta acá con la mejor de las ondas. No, te entiendo, le pongo la mejor. Que me entienda, está todo bien. Se me ocurrió. Me importa tres carajos. Es ahora. La próxima no me inviten más. No. Mi número, no, perdón. Y vayas a la concha de su madre. Con la mejor, ¿eh? Y Ritter, que se vaya bien a cagar. Gracias, Juaco López. Fuerte el aplauso para Juaco López. Gracias, hermano, por venir engalanando esta jornada. Siri TV.